Enrique Valdés, hoy preocupación sobre todas las cosas. 11 meses han transcurrido, pero no se ve el avance de los damnificados en recibir el beneficio. Sí. Ustedes están a punto de reunirse una vez más con la ministra, ¿no? Sí, hoy tenemos una asamblea para definir la reunión en Quito. Sí, por segunda vez no vamos a instalar en Quito, porque eso fue uno de los acuerdos. Sentarnos a evaluar el proceso de reparación y condición de las viviendas, tanto en amarillo como rojo. Pero vemos, estimado Batalla, que hasta la presente fecha no se ha avanzado, se ha hecho poco. Todo está solamente en acuerdos y compromisos, pero la ejecución de la acción que debe reflejar en las casas, no. Hoy tenemos a la fecha 29 reparaciones, 66 en marcha en amarillo, 101 en rojo, pero apenas van como 10. No se ha cumplido. 184 expedientes que están en la empresa Creamos Vivienda, que es la responsable de la construcción, que no se han movido, que están allí. Hemos planteado que el concurso sea a nivel nacional, que concursen todos y todas que quieran venir a trabajar. ¿Por qué? Porque se dice, vuelvo a repetir, que Esmeralda, nuestros profesionales no quieren competir. A nivel nacional tampoco se ha hecho. Y al no hacerse, el tiempo se dilata, no se avanza. Hoy entendemos que vamos con una segunda propuesta a la ministra. Ha dado la apertura, las buenas intenciones. Y ahí estuvo el Frisson, el gobernador, en la primera reunión que fue 14 de febrero. Mañana 8 nos empatamos con ella para plantearle que se ha caído, que no avanza, que el proceso no se da, que no avanza y por lo tanto no podemos esperar con un invierno encima. Sí lo puede hacer el MIDUBI, puede contratar a MIDUBI como entidad pública del Estado, como institución del Estado. Sí lo puede hacer, que contrate a nivel nacional o contrate de manera ágil, que busque la figura legal, la figura jurídica, y hay muchas empresas que lo pueden hacer. ¿Pero qué se dice ante todo esto? Cuando sabemos que ustedes también tienen una acción de protección, sí, que pueden ejecutarla. Es que la acción de protección va a depender de la reunión de mañana. ¿Y por qué te digo esto, Atay? Alguien decía que amenaza, no es amenaza. Es poder garantizar un derecho que es nuestro, porque el tiempo avanza. Son 2 años que le quedan al gobierno, y con lo que está pasando en el país, no sabemos qué puede ocurrir aquí a mañana. Hay un juicio al presidente, no sabemos. Por lo tanto, queremos que se garantice hoy, más que nunca, esa casa. Son más de 8.000 viviendas afectadas, estimado, y no lo hay. Entonces es terrible. Hoy vamos a planificar, vamos a acordar una asamblea, a generar una propuesta. Pero esa propuesta que sea decisión de la ministra. Ya no se puede más con las empresas públicas. Vemos que no están cumpliendo. Hay muchos factores que determinan que no se puede hacer. Ahora, señora ministra, depende de usted. Depende de usted su cartera. Llame, pues. Llame a profesionales internos del país o de Esmeralda para que lo puedan hacer directamente. Sí puede contratar directamente. Así como la empresa, así como MIDUBI, da los recursos a una empresa pública, ¿por qué no lo puede hacer con una empresa estatal? O con un ingeniero, un contratista. Significa que hay un ultimátum y esto estaría prácticamente a las puertas de un diálogo, que esto dependería qué sucede. Ya, no, es que lo que vamos aquí es a depender, dos cosas. Ya se cayó, es que no va más la empresa. Es decir, para nosotros la empresa no va más. Debe contratar directamente, que busque la figura legal. Si nos demoramos 11 meses en hacer poco, que se tome un tiempito, pues un poquito más. Pero que contrate directamente, pues. Y que sean contrataciones directas con la empresa. Que sí los hay, Batalla, sí los hay. Pero creemos que la empresa pública cayó. La empresa Creamos Infraestructura cayó. No da más, 11 meses. ¿Qué esperamos? Que esperamos un año más. Es decir, que ya ni cómo. La ministra tendrá dentro de su facultad de decir, vamos, ellos pueden contratar, así lo pueden hacer. Y hoy saldrá esa resolución. Hoy saldrá esa resolución. Y si no lo hacen, pues tenemos una acción de protección ahí, que está lista para ejecutarla. Va a depender de ella. Perfecto, muy amable. Gracias. Tenemos a Enrique Valdés. Va de inmediato, por supuesto, a una reunión que vamos a cubrir un poco, porque ya tenemos el contexto general de lo que hoy se llevará a cabo en esta asamblea. Nosotros hemos estado paso a paso. Y probablemente hay que destacar una situación. Hay una desatención en cumplimiento. Han pasado ya 11 meses y no se ha hecho efectivo esto. Y por ende, pues vemos que esta es una asamblea convocada. Nosotros hemos conversado directamente con el que hoy nos ha aclarado y nos ha dado a conocer que esto es lo que va a darse hoy. Hoy en la Asamblea General se definirá ya el punto específico donde, pues, ustedes podrán ver aquí todos los quienes son afectados de las viviendas ante el sismo ocurrido en marzo 12 pasado. 11 meses han transcurrido, lo ha dicho Enrique Valdés.
de no darse una respuesta favorable donde se cesa la adjudicación de la empresa que está hasta el momento trabajando y no ha cumplido las expectativas, se llegará pues a hacer ya uso de ese derecho de los colombianos. Escuchamos parte de la intervención que hay ya luego de haber dialogado con Enrique Valdés, ¿no? Alce la manito o el brazo, sea derecho o sea izquierda. Y aquellos afectados, damnificados vecinos, que se encuentran en las listas que los presidentes le han hecho pasar en los grupos. Alce la mano. Démonos un aplauso, por favor. Es decir, que la lucha no ha sido en vano, pero que todavía se falta muchos vecinos más. A lo que crece una mujer de blusa roja, me abraza y me besa, y nos besamos. Muy bien, a mí me dice, ya estoy en la lista, ahora sí estoy. Yo le digo, mi es producto de la lucha. Vecinos y vecinas, vecinos y vecinas, saludarles con placer. Hoy esta asamblea tiene que marcar un hito y un antes y un después. Tenemos que estar mañana en Quito. 2 de la tarde nos reunimos por segunda vez con la señora ministra de Vivienda. ¿Sí? De este mes. El señor Julio Vázquez, que es el gerente de la empresa Creamos Infraestructura. Tiene que estar el señor gobernador de la provincia de Peralta. Tiene que estar los miembros del comité que lo representan. Pero también llevamos una postura en firme. Y tiene que darse, compañeros. Es que esto no es un juego. Apenas que es memoria nuestra. Está aquí grabada, compañeros. Y los presidentes la conocemos. Y dice el presidente, avanzamos, sí, lentamente, a paso de tortuga. Y tendrán que acelerarlo, ellos, ella. ¿Por qué? 29 amarillas, ya reparada. 66 amarillas, faltan unas cuantas más. 101, van 5 y como 5 más. Son 101, hacen falta pues 184 expedientes en Quito, amarillo. 984 expedientes en rojo en Quito. Y unos expedientes en Esmeralda. ¿Qué está pasando? Le dijimos a la ministra, este proceso hágalo a nivel nacional. ¿El por qué? Porque nuestros profesionales que nos duelen han dicho no, los precios están bajos, la inseguridad es difícil, pero no somos los afectados. ¿Podemos esperar? No podemos esperar. Son 11 meses. Y le dijimos a ella, al ministro, a la ministra, al gerente, hágalo a nivel nacional. Hoy estamos 7 y no hay nada, compañeros. Es decir, no han lanzado los procesos al sistema, compañeros. ¿Nos siguen viendo qué, compañeros? La cara nos siguen viendo, compañeros. Entonces ya la cuestión cambió. La empresa, a veces los hijos, les regañamos, y siguen igual. Esta empresa mentirosa, irrespetuosa, esta empresa pública, son 11 meses, con apenas no más de 90 casas reparadas. Puede ser justo que permitamos que esta empresa siga. No podemos permitir que esa empresa pública que sigue jugando con nosotros continúe. Me hace así, compañero. Hay una propuesta, compañero. Y esa propuesta debe ser una. Le hemos conversado con los compañeros. Basta de empresas públicas. No cumplen. Y es en todos los ministerios del país. Ustedes ven la noticia. Esta empresa pública corrupta. Esta empresa pública no cumple. ¿Qué
busque la figura legal, jurídica y contrate directamente, pues. Que sí lo puede hacer, compañeros. Porque no esperamos más, compañeros. Y si no lo hacen, compañeros, esto nos amenaza. Ahí tenemos una acción de protección hecha por el abogado Milton. Aceptemos también. Nos tocaría también activarla, compañero. Tocaría activarla, compañeros, porque no hay nada, compañeros. Esta empresa nos tiene engañándonos, se burla. ¿Y saben qué dijeron? El 14 le hemos preguntado, Julio, ¿cuándo lanzas el proceso? ¿Sabe qué dijo? ¿Qué dijo, compañero? El miércoles. ¿Pero qué miércoles, compañero? Han pasado tantos miércoles y no hay nada, compañeros. ¿Podemos seguir así, compañero? Yo pregunto. No, compañero, no podemos, porque están 184 expedientes reposando. Ahora nos dicen que no se puede, porque lógicamente el presupuesto, perdón, el sueldo básico subió a $500, si no me equivoco, pero que tiene que pedir permiso a Finanza, a Contraloría General del Estado, para que se haga. Pero tiene un mes, compañero, pues. Tiene un mes y seguimos con lo mismo, pues. Y me parece que este señor no quiere Esmeralda. Es Víctor Lente, no quiere Esmeralda, pues. Y tenemos que declararlo no grato para Esmeralda, compañero, porque no ha avanzado, no ha hecho nada, compañero, y no puede ser posible que nos sentemos a una mesa a conversar con él y nos engañe. El señor no le supe nada. Todo está en las buenas intenciones de la ministra. Va a depender de ella, compañero. Nos quedan dos vías: la vía, la acción de protección, o, compañeros, tenemos que ir preparando maletas para irnos a ver, compañeros. Tanquito, compañeros, autores, tanquito, compañeros. Compañeros, desde mañana en la reunión de Petrella nos activamos. Ojo, presidente, nos activamos, porque no es posible que un gobierno blandengue, indolente, irrespetuoso, no hecho nada por Esmeralda. Delincuencia, falta de empleo y trabajo, y también nuestras viviendas. Y no es posible que estemos impávidos nosotros viendo pasar el tiempo y no hacer nada, compañero. No, compañero, hoy, a días atrás, meses atrás, ¿qué hubo? Un sismo mínimo. Lo hubo, compañeros, lo hubo. Yo pido a ustedes, compañeros, despertemos como que estamos anestesiados. Aquí me explique. No somos presidentes, somos todos, compañeros. Y aplaudo a aquellos vecinos y vecinas que nos acompañan. Aquí están, compañeros. Son ustedes, compañeros. Son ustedes, compañeros. Los conocemos. Pero también lo hemos dicho. Vamos a pelear por los que somos, por los que estamos y por los que estamos luchando, compañero. Basta, compañero. Esta lucha tiene nombre y apellido. Y ese nombre lo ponen ustedes, compañero presidente. Toman asistencia, compañero, de todos los vecinos que hacemos el esfuerzo. Porque no es justo que mientras uno está durmiendo, dicen, allá que peleen, allá que luchen. No, señor, no es así. La lucha es de todo. La unión es para todos, compañeros. Hay vecinos y vecinas que sin luchar le han reparado. Así es bien por ello. Aplaudimos que es así. Pero también entendemos que hay que luchar por aquellos que nos acompañan. La lucha es de todos, pero en el camino se van viendo a los hombres y mujeres que estamos avanzando. Compañeros y compañeras, no voy a cansarles, compañeros. Hay mucho que hacer, compañero, pero va a depender de nosotros. Bueno, repito, compañero, nos quieran tomar decisiones. Esta es la propuesta. El viaje a Quito,
con la ministra una propuesta. No más la empresa pública que llama infraestructura, compañero. Vamos a esa propuesta, compañero. ¿La hacemos o no la hacemos, compañero? Segunda propuesta, compañeros. Segunda propuesta. Anuarse respuesta. Una marcha en Quito. Todo aceptado. No un carro. No los carros. Cada barrio se compromete, presidente, con un carro. Eso debe estar en marcha, compañero. Así que presidente, cada presidente, vea lo que hace, cómo lo hace, cómo lo presta, cómo lo consigue, con quién hace el pacto, lo hará. Pero cada presidente en Quito con su momento, compañero. Ya no aguantamos más. Tercera propuesta, la acción de protección, compañero. Nuestro tercer elemento es ese, compañero. Ese es el que pone a pensar, compañero. ¿Y saben por qué hay que hacerlo, compañero? Este ya. Hay un juicio del presidente de la República. ¿Por quién? ¿Qué se lo buscó? Indolente. Indolente. Él y todos aquellos responsables de Esmeralda. No responden a Esmeralda. Responden a sus intereses. Pero nosotros, ¿a quién respondemos? ¿Al gobierno o a los afectados? ¿A quién respondemos nosotros, compañeros? A los afectados, compañeros, pues. No al gobierno. No tenemos compromiso con ningún gobierno, compañero. Y hemos sido claros. Luego se ha mantenido, compañero. El compromiso del gobierno es con las casas. Al no hacerla, compañero, vamos preparando el terreno, compañeros. Estamos activados. Nos activamos. Y aquí no es, compañeros. Otra cosa pasa. Compañeros. Bueno, indudablemente, hasta el momento, las resoluciones que estamos usando, escúchenme ustedes, ¿ah? 33 familias. Ojo. 33 familias. Debe ser ubicada, ¿a dónde? En el ESINFA. En el ESINFA. Pero ahora son 66 familias. Son 66 familias. Ya se incrementa. Vean. Las 33, 66, sí. Están construyendo. No están construyendo. Y ya la empresa del señor Julio Vázquez es la responsable. Y que son con fondos de la embajada china. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y cuándo lo van a hacer? Le he preguntado hace diciembre, julio, ¿cuándo está, pues? ¿Cuándo inicia? Nunca respondió. Sabe que escuchamos esto oficialmente, que supuestamente se inauguran en diciembre de este año. Así dice este señor. Eso ha dicho extraoficialmente. Pero creemos que puede ser así porque es un mentiroso. No hace reparaciones. Allá son 2 millones de dólares. 2 millones. ¿Dónde están los millones? ¿Por qué no inicia? No lo iniciaron. Tenemos las escrituras de ese bien público que nos ha afectado. Reposa con nosotros. Y luego llevan a Quito. Aquí está la ministra. ¿Dónde arranca, pues? ¿Cuándo inicia, pues? ¡Contrate! No está esa empresa. Intolente esa empresa. Vete, Julio, se pone ese diablo. El diablo viene allá. Sabita, que en tus manos es intolente. Eres una gana. Rompe el alma a este degenerado. Es que es mentiroso este señor. Escuchen, miente. La mentira la hace eco. Y no metamos más. Otra cosa, vecino. Oh, vecino. En esta parte, quiero que sean muy serios. El comité ha jugado un papel muy serio. Y la prensa lo conoce. Nosotros hemos mantenido este comité por 11 meses. Y no vamos a permitir que se les pille por una actitud incorrecta de un presidente o de un vecino. No, Enrique Valdés no lo permitirá. Porque no se va. Porque se va.
Aquí hay gente que dice, aquí se cumple lo que dice el comité. Y si hace apegado al derecho, la ministra, en su afán, ojo, porque no hay recursos, apenas 5 millones, está apretada, en su afán de bajar los niveles, pero también viendo nosotros que es una realidad, propone ella unas viviendas, casas, que están en un plan habitacional que inició un gobierno X, pero que este gobierno va a inaugurar. Este gobierno es que inaugura obras de otro. Así de fácil. Entonces, estas casas que están listas para entregar, que están en Tosumba, propone la ministra que la ocupen vecinos y vecinas, pero que estén en dos categorías. Primera categoría, que esté en zona de bien. Es decir, Enrique Valdés, un ejemplo, entre zona de riesgo, pero tiene que construirme. Y yo al INFA no estoy, porque no ingresé en ese grupo de INFA. Puedo irme a consulta. Está bien. Pero mi categoría me da para que vaya al INFA. Debo estar en zona de riesgo. ¿Quién determina eso? No es Enrique. Determina Miruri y determina municipio. Otra categoría más. Es que hay vecinos que están en rojo, pues están arrendando. Y están arrendando pagando 200, 300. O están en casa de vecinos. Esa categoría otra. Vecinos que están en rojo, están arrendando, váyanse allá. Ya están las casas listas para entregarse. O en abril, o en marzo, en abril. Queremos que nuestros vecinos lo ocupen, pues vecino. Ocúpenla. Pero ¿quiénes vecinos? ¿Quiénes? Aquellos que están en esa categoría, pues. Enrique no puede, lastimosamente, y las cosas son por su nombre. Más allá de ser presidente, pondría yo mal ejemplo, porque no puedo, porque no tiene mi zona de riesgo, y tampoco estoy en rojo. Enrique no puede, pues, compañeros, y es correcto, compañeros. Entonces, compañeros, ojo con lo que digo, dos categorías, zona de riesgo, que determina Mitubi y municipio y vecinos y vecinas que están en rojo, los que están arrendando, para poderse ubicar allá. Hemos dicho a los presidentes, esa lista se va a filtrar y no queremos sorpresa. Que digan que el comité puso a María, a Teresa Juana, porque es mi prima, porque si está mi hermana, no va. Es que no está en rojo. No te sumes riesgo, por más que sea mi madre o mi hermana. Hay que ser honesto con su compañero. Y el comité se mantiene por eso. Así es. Con un gobierno corrupto, el comité no puede entrar en ese juego de este gobierno. Corruptos ellos, intolerantes ellos. El comité hace las cosas bien hechas, compañeros. Así debe ser, compañero. Compañeros, para avanzar, alce la mano, quiero, por favor. ¿Van a salir? Ya regresa. Gracias, Nina. Que me alce la mano los vecinos y vecinas que están ubicados dentro de las 33 casas, perdón, de las 33 viviendas que se van a hacer en el IF. Son 33 familias que están aquí. Háganse a mi lado. Por favor, háganse a mi derecha. Háganse a mi derecha. A mi derecha, Hablo de las familias que van al ESINFA. Sí. Los que se van a ubicar en el ESINFA. Como acaban de escuchar, entonces acaba de decir Enrique Valdés, son las personas que van al ex INFA, esto es a la altura de la vía refinería, frente al Colegio Luis Tello, ingreso al MTOT, ¿no? Estas serán las familias 33 que después eran ubicadas en estas viviendas que se construirán en la lista que van a ubicarse en el ex INFA, lo que tuviese en el ECUS. Ya, compañeros, para usted no hay información, compañeros. El comité no cuenta nada, clarito la razón, son claritas.
33 familias. Con las familias, 33 familias. Primero, van a vivir allá. Y no van. Y son de diferentes sectores. Por lo tanto, hacemos una familia. Ahí se van a sumar 33 más. Es decir, 66 familias puestas. Ese nicho, ese grupo, esa infraestructura, ese plan de vivienda es de ustedes. Es de ustedes, compañeros. Pero vamos a pelearlo. Ojo, compañeros. Vamos a pelearlo. Esas 33 familias, preparen un bus. Lista. Ahí hacemos una directiva y aquí es por nombre. Aquí es por nombre, compañero. Basta, compañero. Aquí es por nombre. Aquí lucha por tu casa, caramba. Aquí no hay equivocación para nada. Todos los presidentes de Mufaja. Hoy viajamos a Quito y no sabemos cómo leer. Estamos chicos sin plata. Pero vamos a viajar, pues. Esfuerzo cada uno de nosotros. ¡Ojo! 33 familias. Vamos, otra cosa, compañeros. Escuchen, compañero. Un compromiso con la ministra. ¡Ojo! Una reunión, por favor. El resto de la familia, para hacer 66, fue acuerdo con la ministra. Ahí tú verás el testigo. Esta familia las pone el comité, compañero. El comité la obligó, compañero. Nada que me diga. Nada que me diga. Esta lucha nuestra tiene nombre y apellido. 26 de marzo 2022. Esa es la bandera de lucha. Por lo tanto, la familia, con los presidentes trabajamos. Y allí esta familia, vayan pensando. Vayan pensando. Vamos a hacer una directiva que permita planificar paso a paso y luchar. Gracias a ustedes, compañeros. Están allí. Hay que luchar. Por favor, vamos a hacer reuniones con ustedes. Después de Quito, vamos a reunirnos con ustedes. Vamos a planificar todo este proceso. Vamos a irnos al lugar que va a ser vuestra casa. Y vamos a hacer comisiones para irnos a Quito a pelear a ustedes, compañeros. Porque si no peleamos, eso no avanza, compañeros. Compañeros y compañeras, algo más que se me quede, por favor. Raúl Sara, por favor, algo más que se quede, compañero. Bien, es importante destacar, ¿no? Hoy los damnificados han sido llamados por Enrique Valdés, quien es el representante o el que está al frente de esta lucha en la unidad. Caso contrario, quienes no se suman no entrarán dentro de las exigencias, dentro de las exigencias. Batalla con amigos y son los medios, en su gran mayoría, han hecho pública nuestra razón de ser, nuestras luchas se han abanderado. Y hoy pido un aplauso para mí, lo va a tener que hacer con nosotros. Son de los medios pocos que dicen: aquí estoy para dar información. Y es aplaudible, compañero. Hoy difundimos todo lo que pasa con aquí. Compañeros, no podemos quedarnos callados, compañeros. Compañero, otra cosa más, por favor, una reunión. Como no tenemos compromiso con nadie, un contratista irrespetuoso, yo merece perdón, para que sepan ustedes vecinos cuando estén preparando, ojo, un contratista irrespetuoso de la 66, a una dama invierte sus recursos. Vaya 7.000, el bono ya correspondía a 3.500. La obligación de él, ¿cuál era? Repararle lo que sea falta, o si no, ¿cuál era? Devolverle. Quiso negociar con ella, y porque no aceptó a la señora, hizo un informe que la señora no tiene bono. Es decir, este incoherente, ¿qué me le puedo decir? Así que así de fácil es. Ojo, querido. Puede pasar. Hizo un informe
para que la plata regrese al gobierno. Es dijo la señora, qué indolente, qué terrible. Aquí está la señora, aquí está la señora. Eso hizo, compañeros, porque no quiso negociar, pues. ¿Negociar qué? Es su plata, pues. O reparas o amplías, pero me pones mi plata allí o me la das, pues. No fue así. Propuso lo que ya no quiero aceptar. Compañeros, mucho ojo con lo que digo. Y hablo con todos los contratistas, compañeros. Casa reparada tiene que sentarse a conversar con el dueño de su casa, con el presidente y con el comité. Ahí buscamos la salida. Esa plata no puede regresar. ¿Por qué, pues? Es un bono, pues. ¿Por qué regresa? Es injusto, compañero. Eso pasó. Y les digo esto para que estemos atentos, para que estemos vigilantes. Nosotros, los presidentes, ese bono es nuestro. Por lo tanto, el uso es en la casa, en la reparación, compañero. Eso no puede pasar. Está todo en duda, compañero. Tú lo haces. Compañero, otra cosa. El momento, ojo, soy el presidente. El momento que un contratista ingresa al bar y no lo presidente, compañero, no vamos a permitir que trabajen de forma desordenada. La mano de obra, ¿dónde es, compañero? Del sector. Están llevando personas de otros sectores, compañero. Eso no va a ser, compañero. Habla porque habla con el presidente. Con él combina. Llevan gente de otros sectores y les roban. Les roban. ¿Por qué? Porque ingresan a sectores que son nuestros, pues. Son nuestros sectores. Por lo tanto, conversa. Conversa y conversa con el presidente. Ahí ponemos la mano de obra. Se reactiva la economía del sector, compañero. Tienen que hacerlo, compañero. Esa es una propuesta planteada con la ministra. Y ustedes deben hacer respetarla, compañero. Raúl, por favor. El tema de las escrituras. Gracias, compañero. Sí. Bien, tal como escucharon la intervención de Enrique Valdés, enfático en los puntos que se tomaron en cuenta en esta asamblea, las medidas que se tomarán en las primeras reuniones, igualmente, pues eso que se busca, no tenga transparencia, para justamente que los vecinos y las vecinas que no tuviesen documento legal que garantice o que certifique que el dueño de ese terreno servía el certificado de derecho de posesión emitido por el dirigente del sector, así el barrio tenga vida jurídica o no, que sea de derecho o de hecho esa directiva. Oh, sorpresa, que unos meses atrás están llegando los vecinos con el certificado de derecho de posesión que emitimos los presidentes, y en el municipio le dicen que tiene que hacer la escritura, o que si no te quieren que pagar los predios y estar al día, o que si no contrato de arrendamiento, que vaya y que lo notarice y que no sé cuántito. Cuando ese no fue el acuerdo en las reuniones mantenidas con el municipio, Midubi y nosotros como comité de vecinas y vecinos, estamos a punto de tener una reunión. Le hemos pedido al señor gobernador que él mismo llame a reunión al Midubi, al municipio, nosotros como comité, para tratar este tema, porque el acuerdo en los primeros meses fue que solo con el derecho o certificado de posesión se procedería a la dirección de Avalúos y Catastros, y el director o la dirección de Avalúos y Catastros se le entregaba el certificado de construcción, y con eso el Midubi podía ingresar al sector a construir. Otra cosa, vecinas y vecinos, estar pendiente: el hecho de que les estén dando una reubicación de las personas que están en zona de riesgo no quiere decir que el terreno se queda con el municipio. Eso es suyo. No podrá construir con el permiso municipio, lo dará para sembrar, para crear pollos, chanchos, pero eso es suyo. Y le están dando una vivienda para habitar en otro lugar, pero eso no quiere decir que el municipio tiene que quedarse con su vivienda. Tal cual pasó en el 2016. Su vivienda y ese terreno es suyo. Eso, vecinas y vecinos, están pendientes todos esos temas. Llamar a la notificación, por favor. Bendiciones a todos y a todas. Bien, ha concluido con esto entonces la asamblea.
pues justamente convocada por los damnificados en el sismo ocurrido en marzo del 2022 y que hoy pues han decidido tomar las decisiones de poder justamente asistir hasta Quito, donde podrán tener reunirse con la ministra y allí exhortar el tema de cómo deberán darse la condición de cada una de las vivencias. Ha sido muy claro y así es la situación. Así está la situación, entonces ustedes ya saben, ¿no? Gracias a ustedes por la atención.